Y frente a ese objetivo mayor es que tenemos que organizarnos para poder identificar quién es el enemigo y para poder identificar también las formas en que lo vamos a enfrentar desde las diferentes funciones, desde los diferentes puestos donde nos toca estar. Ya lo decía, en su momento nos une mucho Chile con Nicaragua, cuando Gabriela Mistral trataba a este y lo nombraba como el general de hombres libres y el líder de ese ejército loco, y andaba por el mundo, reivindicando la lucha antiimperialista de Sandino. Por eso es que el llamado, primero que nada, es a la unidad frente a ese objetivo de la lucha antiimperialista, la unidad de los pueblos, y donde estemos, en el lugar que nos toque estar, trataremos de trabajar por esa unidad y por esa lucha antiimperialista. Escúchenme. Blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra, afuera, 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 afuera. Afuera. Presencia la primera intervención de las tropas estadounidenses a Nicaragua en una sublevación liberal conservadora en contra del presidente Adolfo Díaz, apoyado por los Estados Unidos. Estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella por la que un día en tanto Sandino lideró un colectivo guerrillero heroico que servía de instrumento político a su ejército para conducir la lucha armada en el siglo XX. Fue la labor política de Sandino y de aquel colectivo los que inspiraron a los jóvenes revolucionarios en los años 70 a crear el destacamento Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyos militantes, bajo la bandera roja y negra, condujeron la lucha antiimperialista hasta la victoria final en 1979. Otra coincidencia entre estos héroes es que ambos se percataron a tiempo del enemigo de nuestra América. Martí advirtió el peligro de esa fuerza terrible que se dirigía sobre el continente. A Sandino le tocó enfrentarlos, hasta que con ingeniosas tácticas guerrilleras logró expulsar a las tropas invasoras norteamericanas de Nicaragua. La epopeya libertaria de Augusto César Sandino ha trascendido las fronteras, transformándose en símbolo y bandera de los pueblos que luchan contra la opresión y el dominio de fuerzas externas. A Martí y a Sandino hay que estudiarlos, y mucho, pero sobre todas las cosas tenemos que pensarlo y sentirlo profundamente, como tenemos que aprender a vivir y obrar martiano y sandinistamente, hoy más que nunca. Por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Y es que comienza a hablarse de monedas diferentes de dólares. Por ahí comienza el antiimperialismo. El antiimperialismo necesita fórmulas concretas en el terreno, pisando fuerte, empezando con realidades que nos hagan, que hagan de Latinoamérica despierta. Porque cada 100 años surge un Sandino, surge Martí, surge el libertador mismo Bolívar, surge San Martín, sobre Unigi, pero todavía, además, casi 250 años de que terminó la gesta libertaria en este continente, seguimos necesitando a Sandino, seguimos necesitando a Bolívar, seguimos, pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuándo seremos nosotros que tomemos las banderas y nos dediquemos a hacer la parte blanca? Nicaragua, en Chile, señor Gabriel Arce, por invitarme a este homenaje a Augusto César Sandino con motivo del 89 aniversario de su muerte. Presidente de un país, de un pueblo situado en otro continente, apegado a su soberanía y independencia, que ha luchado en contra del colonialismo y que celebra la memoria de sus valerosos combatientes cada 18 de febrero, que representa en mi país el Día Nacional
de los mártires de la Revolución Argentina, conocemos el valor de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a liberar a su pueblo y a su país de la ocupación extranjera. En estas figuras emblemáticas se encuentran héroes del calibre de Simón Bolívar, José Martín, Mahatma Gandhi, Augusto César Sandino, Ho Chi Minh y Nelson Mandela, entre otros, que demostraron valor al defender los derechos de sus pueblos a una vida digna y promover un mundo más justo. Una paloma cantando más. Nos ganaron con la democracia formal. En el 2007, luego de 17 años de recorrer el comandante Ortega, igual que el general Sandino, la tierra de Nicaragua, les ganamos porque somos mayoría. Y les digo, les ganamos porque en Bolivia también les estábamos ganando. Les estábamos ganando con la mayoría del pueblo tradicional de campesinos. En abril del 2018, cuando se conspira el fallido golpe de Estado contra el gobierno sandinista, los indicadores de crecimiento económico y atención de salud eran los más altos de Centroamérica y probablemente mucho más altos que otros países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Presente en Managua el mismo año, en septiembre, pude ver y presenciar el pensamiento de un paradigmático acompañamiento al proceso revolucionario que ya lo he identificado con ese pensamiento, con esa ideología del pensamiento. Era el testimonio fundamental para y gravitante para registrar los reportes sobre los crímenes de los cuales fueron parte esos 300 golpistas expulsados que la prensa mediática en el mundo quiso hacerles ver como perseguidos políticos. Estoy hablando de este gran acompañamiento que tuvo que ver con el pueblo cristiano en Nicaragua, que siempre ha acompañado hasta el presente. Y en ese entonces, en 1979, era la teología de la liberación. Mapuche, que siempre alzó su frente para enfrentar a los usurpadores.
agradecerle, compañero, su presencia esta tarde. Para nosotros significa estrechar los lazos de hermandad entre la solidaridad de Chile con nuestro país. Y quiero decirles, queridos hermanos, que esa solidaridad de Chile ha llegado a que muchos chilenos hayan combatido en nuestro país contra la dictadura de Somoza y hayan caído en combates. Para esos compañeros, un gran aplauso, levantémonos, compañeros, para esos chilenos valientes que entregaron su vida por la liberación de nuestro país. Pueden sentarse, hermanos. Me he reunido con muchos compañeros, con familiares de compañeros caídos, y le hemos expresado nuestro agradecimiento. Querido hermano Eduardo Artés también, un gran abrazo para usted, hermano, un gran abrazo. Gracias por su solidaridad con nuestro pueblo. Hoy, desde este Chile de Salvador Allende, rendimos homenaje a la gesta libertaria de nuestro general Sandino, general de luz y verdad, general de mil victorias. Su lucha ha trascendido las fronteras.